Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rinoceros al alcance de todos. Entonces, esta vendría siendo la parte número 11 de cómo llegar y modelar en Rinoceros un celular Nokia E72. Entonces, habíamos llegado en la anterior parte y determinado algunas capas para llegar y que nos ayude mucho en lo que viene siendo la parte del renderizado. Para eso, y llegar y terminar de una vez eso, vamos a llegar y seleccionar lo que viene siendo esta curva de acá, es decir, la que llega y me limita la parte de la pantalla. Voy a llegar y seleccionar también una curva que se encuentra acá. Voy a llegar y seleccionar esta de acá y esta de acá. ¿Ok? Además, esta de acá de una vez, o sea, la de la parte exterior. ¿Y qué voy a hacer? Primero que todo, quiero ver si todas se encuentran en el mismo. En el Ziplane, con eso no van a dar problemas. Ok, al parecer sí. Entonces, lo que vamos a hacer en la vista right es llegar y mover de aquí hasta acá. Yo veo más o menos una medida de punto 1. Voy a activar el grid snap y el ortogonal. Entonces, voy a poner punto 1 exacto. Entonces, si ¿sí ven que queda ahí? Entonces, para que no limite como tan al ras, voy a poner punto 11. Entonces, que se quede un poco alejado, porque lo que pasa es que cuando uno llega y renderiza, los colores tienden a distorsionarse, algunos materiales tienden a distorsionarse, precisamente porque no llegamos y realizamos esa diferencia de medidas. ¿Ok? O sea, esta partecita de acá hace que se vea diferenciado en el render lo que viene siendo el material, en este caso tanto el vidrio como el plástico negro. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es llegar y seleccionar obviamente esas curvas que se encuentran ahí. Voy a ir a Solid, Planar Curve y esto. Entonces, la medida de extrusión van a desactivar el grid snap y el ortogonal y van a hacer que sea de punto 1. Ok, entonces que sea de punto 1. Y si ustedes se dan cuenta, voy a llegar y realizar un ocultar inverso para que vean qué fue lo que realicé. Selecciono aquí, ocultar inverso y esta parte de la imagen de frente la pongo así. Esta parte de acá, toda, absolutamente toda, es esta parte negra que yo veo en mi imagen. ¿Ok? Lo que pasa es que encima tiene como un vidrio. Yo les había comentado en el anterior tutorial y es precisamente eso lo que estoy haciendo. Entonces estoy creando esta parte de acá para que se diferencie muy bien. ¿Ok? Entonces, ya vendríamos teniendo bastantes detalles. Entonces voy a llegar y mirar lo que he hecho hasta el momento. Voy a crear una superficie, un plano de esquina a esquina, de aquí hasta aquí. Entonces, ese plano, en caso de yo llegar y realizar un render, vendría siendo fácilmente la rejilla que se encuentra acá en la parte del teléfono. Siempre hay una rejilla para como llegar y distorsionar el sonido cuando entra una llamada. Sí, eso es sencillo. Y ahora voy a llegar y determinar este detalle de acá. Este detalle de acá es simple de hacerlo, de la parte de los lentes de la cámara. Y para hacerlo podríamos llegar y usar dos esferas. O hay un sólido mucho mejor en estos casos, que es el siguiente. Voy a llegar, no me acuerdo exactamente cuál es, pero creo que es este paraboloide. Entonces ustedes llegan y dan clic, luego dan otro clic y queda de esta manera. Ok, entonces cuando lo tengan así, voy a llegar y seleccionarlo acá y lo voy a rotar. Vaya problema, voy a llegar y tener como otra vista. Entonces voy a llegar y activar la parte de centro en mi parte de referencia objetos y voy a decir lo que lo quiero rotar. Entonces esto lógicamente tiene un centro de aquí hasta acá para que quede frente, no me toque llegar y activar una vista frontal, digo superior, para realizar esto. Entonces ven que lo tengo acá y ahora lo corro un poquito hacia acá y luego lo copio, simplemente porque ya tengo uno. Entonces
Lo único que necesito es llegar y usar el otro. Bien, entonces, ya cuando lo tengo acá, lo selecciono, voy al administrador de las capas y le digo que quiero que ese sea un material de vidrio. ¿Ok? Entonces ven que se encuentra ahí como incrustado. Y voy a hacer lo siguiente. Esta parte de acá de los lentes de la cámara no queda así como tan expuesta. Entonces, para llegar y solucionar entre comillas ese problema, voy a seleccionar esta curva de acá y esta curva de acá. Y voy a ir a Transform, Project to Subplane. Le digo que quiero eliminar los objetos. Y ya me queda esto. ¿Okay? O sea, estaban atrás cuando yo realicé la extrusión de lo que en este momento aparece como rojo. Ahora voy a ir a Surface, Planar Curves. Y se me crean lo que vienen siendo dos planos a partir de lógicamente esas curvas planas. Entonces la selecciono y voy a la parte de vidrio y lo cambio de capa. Ok, con eso ya no tengo ese problema. Entonces, aquí tenemos que crear una nueva capa que se llame, ¿cómo le ponemos? Perforación o microperforado. Le voy a poner yo. Y le voy a decir que eche un nombre de layer. Y ya quedaría esa parte de ahí. Entonces la parte de lo que viene siendo nuestra pantalla ya la habríamos terminado en cuanto al modelado. ¿Ok? La parte esta del teclado también la estaríamos terminando. Y nos faltan detalles de la parte de abajo. Entonces aquí es cuando se dificulta mucho lo que viene siendo el modelado porque la parte del teclado es muy, muy compleja. ¿Ok? O sea, compleja en la medida en que si ustedes no llegan y cogen la idea rápido, créanme que se van a perder muy fácil. Entonces voy a llegar y seleccionar esta curva y la voy a subir para crear de una vez esa parte que no me toque llegar y pensar después en ella. Entonces aquí, por ejemplo, voy a Solid, Extrude Planar Curve y Straight. Entonces el valor va a ser de 0.2 y ya tengo esa parte ahí. Pero voy a llegar y realizar un Fill Edge a lo que viene siendo esa instrucción. Entonces voy a Solid, Fill Edge, le digo el radio se encuentra en 1, le voy a poner 0.01. Le digo que realice un Chain Edge. Listo, Enter y Enter. Y otro Enter. Y ya veo que me queda de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, aquí no se reventó lo que viene siendo los bordes, porque lo realizamos de la mejor manera posible. Esa es la importancia de llegar y realizar bien las curvas y modelarlas de la mejor manera. Entonces, ya viene el dolor de cabeza que es el teclado. Vamos a llegar y seleccionar esa parte de ahí que me limita el teclado y realizar un ocultar inverso. Ok, ya me queda únicamente esta parte. Voy a ir aquí a la imagen frente que tengo y vamos a llegar y crear. Podría ser, no, démoslo así más bien. Vamos a crear un fill edge, un fill curve, perdón, de esta parte de acá y esta parte de acá. Y también de esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, para llegar y crear bien lo que viene siendo el teclado, me toca llegar y crear límites para cada tecla. ¿Ok? Vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vendrían siendo más o menos unas 49 teclas, ¿sí? Si tengo en cuenta que esto ocupa el doble de espacio. Entonces, para llegar y crear las 49 teclitas, tengo que realizar lo siguiente. Sería muy bueno para mí llegar y crear todo a punta de arcos. ¿Ok? Entonces, puede ser que nos sirva un comando muy importante aquí, pero no sé todavía. ¿Ok? No sé aún si me sirva o no me sirva. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar este tipo de arco, que significa inicio, fin y punto de arco. Entonces, voy a desactivar todo lo que tenga que ver con referencia a objetos para crearlo de una manera libre. ¿Ok? Y el ortogonal también lo desactivo para que, como les dije, me lo deje manejar de una manera libre. Entonces, dan punto ahí, punto acá y punto acá. Cuando ya tenga esto, voy a llegar y ir a curva, offset o desfase de curva, y el valor que se encuentra en este momento es de 0.05.
Okay, lo voy a dejar. Lo dejaría ahí. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llegar y crear una curva que vendría siendo mi eje de simetría. Para que vean más o menos cómo funciona esto. Entonces aquí sí necesito el mito. Upale. Ok, entonces podría usar un cuadrante porque por lo que eso vendría siendo un arco. Ok. De ahí activo el ortogonal y voy hacia la parte de arriba y doy clic. Ahora lo que voy a hacer es llegar y quizás me pueda servir una herramienta que se llama Mean Curve. Mean Curve, voy a buscarla. No se encuentra acá. Ok. Entonces vamos a editar aquí Mean. Mean Curve. Ok. Vamos a ver aquí en el ring. Se encuentra en la parte lógicamente de las curvas. Entonces, vendría determinando. Curva media. No, tampoco. Subcurva. Mejor lleguemos y trabajémoslo así como lo estamos trabajando, porque no veo lo que viene siendo la herramienta que se usa para llegar y determinar las curvas medias. Entonces, lo que tengo que realizar es llegar, voy a llegar y usar lógicamente el arco que venía usando ahorita, y para eso pues voy de aquí, desactivo el ortogonal, voy más o menos hasta la parte de acá y realizo el arco. ¿Okay? Entonces lo selecciono, voy a curva, desfase de curva, desfase de curva, y lo dejo acá. ¿Okay? Entonces voy a llegar y hacer exactamente lo mismo en esta parte de acá. Entonces, ¿cómo realizo eso? Vamos y creo de nuevo un arco, lo llevo para acá, lo pongo acá y lo dejo más o menos acá. ¿Ok? Entonces ustedes ven que aquí el arco está como con un mayor radio y aquí viene siendo lo que ya es una curva recta. ¿Sí? Una recta, una línea, simplemente. Entonces, yo dejaría la parte de este tutorial hasta acá. La invitación lógicamente es para que se suscriban a mi canal. Para que se hagan fanpage del grupo en Facebook, que se encuentra en la descripción del video, y que lógicamente pues den sus sugerencias frente a los tutoriales. Y pues espero que les haya agradado. Yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rinoceros al alcance de todos.